Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta declaración de Jesús nos asegura una bendición, la que deseamos, la que necesitamos y la que juntos buscamos diariamente en este espacio, reavivados por su palabra. Hoy nos detenemos en San Lucas, capítulo 19. Pero antes pedimos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias porque podemos hacer una pausa, detenernos, contemplar tu palabra y ser alimentados por tu gracia. Pedimos tu asistencia en el nombre de Jesús. Amén. Cuatro grandes temas son presentados en San Lucas, capítulo 19. El primero dice que cuando Jesús llegó a Jericó, comenzó a cruzar la ciudad, había un hombre llamado Zaqueo, cuyo significado, el nombre, es puro. Pero en realidad tenía de puro, solo tenía el nombre, porque su profesión era jefe de los recaudadores de impuestos, era muy rico y tenía la fama de no ser ni tan justos ni tan honestos. Pero Jesús estaba llegando y él tiene siempre oportunidades para todos. Zaqueo tenía un problema, dice que él era pequeño y que no podía ver a Jesús a causa de su estatura y también a causa de la multitud. Pero hizo su parte, corrió, se subió a un árbol para que cuando Jesús pasara pudiera ver en el paso de la multitud, ver al Señor. Pero cuando llegó al lugar donde Zaqueo estaba, Jesús miró hacia arriba. Y yo pienso, no sé si se sintió cómodo o incómodo, ¿no? Ahí quedó totalmente al descubierto su intencionalidad de verlo, pero quedó al descubierto delante de toda la multitud. Jesús mira hacia arriba, pero casi que no dejó lugar como para que se sintiera incómodo. Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Algunas versiones de la Biblia dicen, quiero pasar en tu casa, quiero pasar por tu casa. Esta expresión en el original es más que pasar, en realidad significa posar. Jesús le dijo, Zaqueo, baja de ahí. No importa la multitud, no importa tu estatura, no importa tus hábitos corruptos, yo quiero entrar a tu casa y quiero quedarme en tu casa para siempre. Este encuentro va a cambiar tu vida y vas a ser diferente. Baja, Zaqueo. Dice versículo 6 que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Y al ver esto, todos empezaron a murmurar. Se fue a hospedar con un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente, mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes y si en algo he defraudado a alguien, lo devolveré cuatro veces la cantidad que sea. El encuentro con Jesús siempre transforma. Y si se trata de una persona deshonesta, el encuentro te hace honesto. Así que Zaqueo se dio cuenta y dijo, Señor, la mitad le voy a dar a los pobres. Sabía que no todo lo había obtenido como resultado de su trabajo. Pero dice, además de eso, si he defraudado, le voy a devolver cuatro veces. Ni la ley romana ni la ley judía le exigían que devolviera cuatro veces, pero es que a Zaqueo le agarró la ley del amor y él dio mucho más de lo que la ley romana o judía le exigían. Y Jesús dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que este también es hijo de Abraham. Y entonces resume toda la historia, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Segundo tema en Lucas 19, la parábola del dinero. Como la gente lo escuchaba, pasó a contar una parábola por la que estaba cerca de Jerusalén y la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse en cualquier momento. Así que él dijo, un hombre de la nobleza se fue a un país lejano para ser coronado rey y después regresar.
llamó a 10 de sus siervos, entregó a cada cual una buena cantidad de dinero, les instruyó, hagan negocio con este dinero hasta que yo vuelva. Pero sus súbditos lo odiaban y mandaron tras él una delegación a decir, no queremos a este por rey. A pesar de todo fue nombrado rey. Cuando regresó, mandó llamar a los siervos a quienes les había entregado el dinero para enterarse de lo que habían ganado. Se presentó el primero y dijo, Señor, su dinero ha producido 10 veces más. Después se presentó el segundo y dice, su dinero produjo 5 veces más. Y el versículo 20 dice que llegó otro, dice, aquí tiene el dinero envuelto en un pañuelo. Se lo cuidé, está intacto, está entero. Estoy dando lo que me dieron. El rey le contestó, siervo malo, con tus propias palabras te voy a juzgar. Así que sabías que yo soy muy exigente, que tomo lo que no deposité y cosecho lo que no sembré. Entonces, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco para que al regresar pudiera reclamar los intereses? Luego dijo a los presentes, quítenle el dinero y dénselo al que recibió 10. Señor, protestaron, él ya tiene 10. El rey contestó, les aseguro que a todo el que tiene se le dará más, pero el que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Pero en cuanto a estos enemigos míos que no me querían por rey, tráiganlos acá y mátenlos delante de mí. Se está contando una historia. Él es el rey que no era querido. Él es el rey que querían rechazar. Está contando esta parábola para ilustrar que él da dones y talentos y que tenemos que utilizar lo que nos dio, porque si no lo utilizamos, lo perdemos. Tercer gran tema, la entrada triunfal. Él entra a Jerusalén, envió 2 de sus discípulos, versículo 30, vayan a la aldea que está enfrente. Al entrar encontrarán atado un burrito en el que nadie se ha montado. Desátenlo, tráiganlo acá. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, díganle, el Señor lo necesita. Fueron, lo encontraron tal como les había dicho. Cuando estaba desatando, y no, el Señor nos dijo que lo necesita. Se lo llevaron, pusieron mantos encima, ayudaron a Jesús a montarse y así, no en un caballo como los reyes, en un simple burrito, Jesús hizo su entrada triunfal en Jerusalén. A medida que avanzaba, la gente tendía sus mantos sobre el camino. Al acercarse a la bajada del Monte de los Olivos, todos los discípulos se entusiasmaron. Comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto y gritaban, «Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas». Algunos de los fariseos reclamaron, «Maestro, reprende a tus discípulos». Pero él respondió, «Les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras». Y el último tema de este capítulo es Jesús ya en Jerusalén, en el templo. En realidad dice que cuando se acercaba a Jerusalén, vio la ciudad y lloró. Sí, Jesús tiene sentimientos. Lloró cuando vio que la gente lo rechazaba y elegía perderse en lugar de aceptar la salvación. Y dijo, «¿Cómo quisiera que hoy supieras lo que te pueden traer paz? Por eso ahora estoy oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán. Te encerrarán por todos los lados. Te derribarán a ti, a tus hijos, dentro de tus murallas. No dejarán una piedra sobre otra porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Llegará el día en que este templo no quedará piedra sobre piedra porque no reconociste al que vino a salvarte. ¿Cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz?». Luego entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que estaban vendiendo. Escrito está, le dijo, «Mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones». Y todos los días se enseñaba en el templo y en los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los dirigentes del pueblo procuraban matarlo. Sin embargo, no encontraban la manera de hacerlo porque todo el pueblo lo escuchaba
con gran interés. Sí, mis queridos, todos podemos ser alcanzados por la gracia. Un hombre corrupto y deshonesto como Zaqueo. Todos podemos ser alcanzados por la misericordia de un Dios que nos da dones y talentos y una misión para cumplir y un propósito para la vida. Todos podemos experimentar en la vida la entrada triunfal de Jesús. Un Jesús que llega a este templo y tal vez derrame lágrimas porque no encuentra lo que quería encontrar. Sin embargo, insiste en ofrecerme su amor, en ofrecerme su gracia y en darme una alternativa de salvación y de eternidad. Un Dios que llega a su vida para transformar, que toca para sanar, que toca para salvar. Ese es Dios. Y mi pregunta en este momento es, ¿cómo nosotros vamos a recibir la llegada de ese Dios a nuestra vida? Ya vino tantas veces, ya está contigo, que continúe. Está de a ratos, que continúe siempre. No estuvo nunca. Déjalo entrar como Zaqueo y que se quede a vivir para siempre. Digamos a través de la oración lo que queremos hacer con Jesús en nuestra vida. Señor y Padre nuestro, como Zaqueo abrimos nuestra vida, nuestra casa y nuestro corazón. Por favor, quédate para siempre. No queremos ocasionar tu llanto, sino tu alegría. Queremos, Señor, que llegues al templo de nuestra vida y vivas para siempre. Si ya estabas, que te quedes, pero que te quedes de una manera permanente. Y si nunca estuviste, que entres y permanezcas por siempre. Bendice a todos nuestros queridos amigos y hermanos, sus luchas, sus necesidades, sus problemas. Te lo pido y te lo agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén. Les envío un abrazo. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por su palabra.